En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 4 de abril, meditamos el Evangelio de San Juan, capítulo 8, del 12 al 20. En esta oportunidad, Señor, en este ratito de oración, vengo a ti con la necesidad de la luz. Y no esa luz solar, esa luz intelectual. Yo no quiero eso, Señor. Quiero la luz de tu Evangelio. Señor, abre mis ojos de la fe para verte en profundidad. En aquel tiempo Jesús le dijo a los judíos: yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. Jesús le respondió: aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio vale, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino yo y el que me ha enviado. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y también el que me ha enviado, el Padre, da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: no me conocéis ni a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Estas palabras las pronunció junto al arca de las ofrendas, mientras enseñaba en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tomemos solamente una expresión preciosa, y es aquello en lo cual el Señor se define como luz del mundo. Esa luz no es patrimonio de un pueblo ni de una religión. Es la luz que alumbra a todos los pueblos y naciones, Jesucristo. Y hay en el mundo una luz potente que nos hace ver las cosas de una manera nueva, distinta. Si no ponemos obstáculos, si no cerramos las puertas ni las ventanas, esa luz nos inundará de modo particular y la vida será bella. Incluso me atrevo a decirlo que llegaremos a sentir esa luz y a gustarla. Jesús habla del Padre. Y los judíos no lo entienden porque nunca conocieron la luz. Y hoy quedaría en el margen del eco de la vida esa pregunta que le hacen a Jesús: ¿dónde está tu Padre? ¿Dónde está ese Dios tan cercano, tan maravilloso del que nos habló Jesús? ¿Dónde está ese Dios Padre que hace salir el sol todas las mañanas sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre sus hijos? ¿Dónde está ese Padre que sale todos los días en busca de ese hijo que se le ha perdido, y que cuando lo encuentra no le hace ningún reproche, sino que le besa, le abraza y le empuja a la fiesta? Lo más urgente de este día, y en coherencia con esta palabra, es descubrir hoy, sin esperar a mañana, el gozo de sentirme hijo y amado,
del Padre Dios. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Un abrazo fuerte. Feliz día.